El comisionista de Coldo y Globalia inyectaron 200.000 euros en el proyecto de Begoña Gómez. Toma ya. Pero es que, como decía el señor Jara, Begoña Gómez sigue dando lecciones de captación de fondos para hospitales en pleno escándalo de Globalia. ¿Pero esto qué es, señor Jara? O sea, lo que está claro es que hay una relación clara entre el comisionista de la trama del PSOE, entre el señor Aldama y Begoña Gómez. Eso ya no es presuntamente. Eso está ya afirmado. Que hay una relación clara con Globalia y Europa también, ya que este hombre era, tenía un contrato con ellos y Begoña Gómez era patrocinada. Y a partir de ahí surgen una serie de preventas de Mercedes que son dadas por todos nosotros, porque salen por decisiones del presidente de gobierno. O sea, sé que Begoña Gómez estaría o podría estar haciendo tráfico de influencias siempre con el dinero de los pobres ciudadanos españoles que no llegan a final de mes. Esta es la que habla del gobierno del pueblo, ¿no? Sí, hay una diferencia enorme entre vivir el comunismo y vivir del comunismo, ¿no? O sea, vivir del comunismo pues implica vivir a todo trapo, con bolsos de Prada y cenas en lugares oprobiosos, ¿no? Mi tocayo, don Juan, el diputado Requena y yo, que somos los dos andaluces, sabemos lo que el PSOE supone para la parte más bonita de España, que es Andalucía. Es robo, extorsión, pobreza, paro, miseria, corrupción, pobreza, miseria, paro, corrupción. Ni más ni menos, 38 años de PRI-PSOE, de un PSOE absolutamente totalitario que lo inunda todo, que lo llena todo de corrupción y que cuando el PSOE sale, pues resulta que Andalucía resulta que empieza a quedar empleo, tejido industrial, empieza a tener las tasas más importantes de creación de nuevos autónomos como consecuencia de inversión internacional. Eso es. Efectivamente, ¿no? Entonces, sinceramente, es que, pues eso, los narcodictadores, marxistas, comunistas, bolivarianos, lo único que generan es dictadura y riqueza, pero no para el pueblo. Ponen siempre la misma excusa. Educación, sanidad. Perdonen, pero no es educación y sanidad, es educación de lujo para sus hijos y sanidad en Munsinaí, como los Bardem, que van a parir allí, porque resulta que el Virgen del Rocío o la Paz no es suficiente para ellos. Esto es lo que trae el comunismo, riqueza para los que mandan y pobreza para todos los demás.